I'm here in the middle of nowhere. There is no there, it is cold there, but I am safe and I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up. No time to lay to drift away. I fill my space, I spend my time down the rabbit hole again. And as I fall, I can feel the pain. You can tell me where to go. Bueno, pues ya estamos en nuestra casa. Coño. Sí, hace parecer lo de la casa vecina. Bueno, joder. Sí, no parece lo de la casa vecina. Sí, cuando van al hotel. Hostia, bueno, bueno, pues señores, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos otra vez en Madrid, que es raro, ¿verdad? Pero esta vez, mirad, estamos en hotel de lujo, gracias a que septiembre los precios bajan. Y bueno, esta vez venimos a Madrid por el simple hecho de que el lunes hay un concierto, el concierto de Halsey. Y si no la conocéis, pues nada, lo perdéis vosotros. Lo buscáis. Chicos, fijaos, aquí tenemos una neverita, es la primera vez en un hotel que tenemos neverita propia, eso ni se va a tocar para no pagarlo. Eso no se toca. Y la caja fuerte. Y me acabo de dar cuenta, mira para allá, la pedazo de tele que tenemos ahí. ¿Tú un tele para jugar a la Play? Tengo un plasma, bueno, y bueno, vamos a ver el cuarto baño, que... Bueno, pasemos por aquí. A ver si sale un plan así chulo. Venga, chulo. Bueno, vamos allá, Mike. Entrar el baño, parece que va a entrar en un spa. ¿Y la luz? ¿Está roto? A lo mejor va por sensor. Nothing between, let's keep on flying, let's keep on breathing. El hotel se divide como en dos edificios, dos partes. Bueno, pues estamos en el segundo, que también está el mirador, que lo abren a las 6:30 hasta las 11, pero mirad. O sea, aquí más o menos se ve algo y es una pasada. Venga, vamos a brindar. Venga, vamos a brindar. Que me vas a trapear una toma bonita. ¿Una qué? Una toma bonita, venga, por Madrid. Venga, por Madrid. Por Madrid. Por el hotel. Desde el brindis acaban de pasar como 20 o 30 segundos y mira. Mi vasito, o sea, me he bebido como un tercio o un cuarto y bam, cero. Sí. Puto glotón. Está bueno, yo me pedí otro. Bueno, ha pasado un rato más y mirad, a mí aún me queda este más o menos, pero es que Iván se ha pedido otro. ¡Y se ha rebosado! Lo peor es que no ha sido el normal, sino el de medio litro que está ahí, queda un poco más. Todo eso otra vez entero. Estás enfermo, chaval. Yo no, ¿eh? Esta noche vas a cagar frigopié. Frigopié, está bueno, ¿eh? Chicos, estamos ahora mismo aquí en el Palacio Real. Hola, Iván. Hola. Nos tenemos ahí. Venimos a hacer, bueno, compras, que bueno, como veis, pues ahí tenemos dos bolsitas de compras. Y aquí, pues esta y esta también. Y el caso es que estaba yo buscando, pues, como el LP de Halsey, que bueno, yo ya sabía que no estaba en España porque era el primero, no lo conocía, tal y cual, pero digo, a lo mejor lo han tenido de importación, como Snack hace muchas veces con algunos discos. Pero nada, no estaba. Te había preguntado yo. Pero me he encontrado con otra sorpresa aún mayor, que ha sido esto. El disco del Carrasco, mi Carrasco, a 7 euros. Y Iván se ha encontrado a dos discos que estaban anhelando y que en Sevilla ya no encontraban, que los dos son de vinilos de Michael Jackson, que no me acuerdo cómo se llaman. Son Victory de Michael Jackson, que han salido la semana pasada, que son de la corona de diamante de Michael, y los que están, pues, los que me faltaban eran estos dos, Thriller y Off the Wall. Chan chan, ese ven.
Y bueno, son las 10 y 20, o sea, es súper pronto, pero ya mismo vamos a irnos porque al hotel tardamos como unos 40... Tardamos como unos 40 minutos. Por cierto, así como dato que se me ha olvidado decir antes, hemos estado por Gran Vía porque me conocía como muchos sitios de anime, de manga, en plan de tiendas, y yo sabía que estaban como en una calle, pero me metí por otra calle que era como una paralela y me encontré como otras tres tiendas de las cuales no tenía ni idea. Y luego me encontré las otras tres que ya conocía yo, un total de 6 tiendas, las cuales Iván se ha quedado como flipando con cosas que le han encantado, que si de ET, de Regreso al Futuro, y yo con alguna cota de Star Wars, pero es que ha sido como cada 20 metros una tienda distinta, todo, todo, todo. Creo que me voy a comprar coche de Regreso al Futuro. Son las 1 y 10 de la madrugada, ya he cenado yo, Iván no ha cenado nada. Ay, sí, que me ha dado de imagen. Normal. Y como no, qué raro, estamos juntos viendo viendo política. Buenas noches y nos vemos dentro de muy poquito. Hasta ahora. Yo, pero yo quería decir algo. Ah, ¿qué ya, quieres? Ya nada, Guillo, ya me da vergüenza. Venga, ¿qué quieres decir? Yo quiero decir que... veáis el vídeo este, ¿eh? Y que veáis muchos vídeos más, porque esto tiene que subir para arriba, ¿sabes? Porque vamos, parecen iguales, ¿no? Pero no son iguales porque la otra vez era un cuchitrí y esto es un cuchitrí, esto vamos subiendo de rango. Aunque el mismo este lo está poniendo todo por medio, que se cree que lo ha comprado él solo. Pero hay, bueno, hay que ver dónde va a ser la siguiente vez. A ver. Venga, pues despídete. Hasta mañana.